Mi nombre es Sandra Milena Jiménez Osa, actualmente soy la coordinadora pedagógica de los Centros de Desarrollo Infantil Dejando Huellas y Consentidos. Dentro de mi proceso de formación pude construir esta caja de Lactando, Lactando, Vida Voy Dando, con el fin de llegar a las familias de la zona urbana y rural para promover la lactancia materna en forma didáctica y que ellas sepan la importancia que tiene este para asegurar el bienestar de su hijo y el de ella. La caja se compone de varios materiales pedagógicos. Inicialmente consta de esta escarapela, la cual entonces nos dice: aquí somos tetiadictos, estamos a favor de la lactancia materna. Con las familias tenemos entonces la cartilla donde dice aprendiendo sobre la lactancia materna. Acá entonces con las familias se compartió desde la parte, las partes que conforman entonces nuestras mamás y todos los aspectos relevantes que tienen para ellas documentarse frente a la lactancia materna. Para dinamizar el proceso, entonces tenemos aquí una guía que nos dice: vamos a crear. Esta es la que orienta todo el proceso con los materiales que a continuación les voy a mencionar. Entonces tenemos acá, nada como la lechita de mamá. Acá tenemos las imágenes, unas imágenes que las mamás van a visualizar forma correcta y forma incorrecta el momento de amamantar. Acá tenemos entonces en esta imagen de que la mamá está alimentando con mucho amor y acá está estresada, lo que no puede suceder en el momento de lactar. Y así sucesivamente tendremos varias imágenes de las posiciones, de cómo es el manejo para la lactancia materna. También este material didáctico está conformado por unas imágenes y por unas preguntas, las cuales tienen su pregunta y la respuesta al respaldo. La idea es que inicialmente se les pregunte a las familias, las manipulen, pero sin mirar la respuesta, para mirar de esta manera qué conocimientos erróneos tiene o qué conocimientos pueden adquirir nuevamente. También les quiero contar de que esta estrategia pedagógica nos ha fortalecido mucho en el municipio a través de la ESI Hospital San Juan de Dios, ya que se trabajó en la modalidad familiar con Buen Comienzo Antioquia y en este momento se está implementando en los centros de desarrollo infantil con las familias. Se ha podido notar de que ya acá en el municipio tienen una gran conciencia frente a la importancia que es lactar a nuestros hijos, lactar a esos bebés, porque es la primera vacuna de vida que se les debe brindar para que tengan un desarrollo tanto emocional, psicológico y mental y físico para más adelante en su vida adulta. Antioquia piensa en grande.